Central de Abasto. Hoy presentamos Ya no soy Teporocha. ¡Dios mío! ¿Estás en un orfanato? Voy a dejar este maldito vicio. Por fin tengo una razón para vivir. ¡Hijita mía! Oye, ¿qué tiene la Tepa? Pues no sé, pero se ve mal. ¡Bendiga suerte! ¿Qué pasa? ¡Encontré a mi hija! No sabía que tenía una hija. No, ni yo. Un maldito día la traje a la central. La bodega donde trabajaba. Por hacer unas cosas la dejé un momentito nada más y me la robaron. ¿Y dónde la encontraste? En un orfanato. Ay, pobre de tu hija. Ahora quiero tenerla a mi lado. Pero no me puede ver así, no, así, no. Tengo que dejar de tomar de una vez y para siempre. Por ella. Porque le quiero decir que soy su mamá. Mira, si quieres yo te puedo llevar a un lugar de alcohólicos donde te pueden ayudar. Yo llevé una vez a mi papá, pero no le sirvió porque no quería dejar el vicio. Pero tú sí quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo tengo que dejar. Sí, por tu hija. Ay, vamos a la fonda de la Jarocha para que comas algo. Y te bajes esa borrachera. ¿Una teporocha en el orfanato? Está en recuperación y mi conocida me dijo que ella se hace responsable. Mire, deme la chamba, por favorcito. Si quiere, no me pague, solo pido la comida y que me deje dormir aquí. Ya no tomo, señorita, de veras. ¿No vas a cobrar? Bueno, pues comienzas por limpiar las habitaciones. Luego te vas a la cocina y haces algo de comer. Ah, lava las sábanas de las 100 niñas. Y ya después vienes y limpias mi oficina. Sí, señorita. Pues ándale. Una cosita, ¿eh? No hay lavadora, ¿eh? Te llevo a que conozcas el lugar. Niña, de una vez te digo que tu amiga no es la responsable de esta. La responsable eres tú. Y si se roba algo, te corro. Sí, señorita, con permiso. Esta debe ser la chamaca. Y el camafeo que le regaló Sofía. Ay, ¿a qué suerte tengo? Hola, niña. No tengo monedas, viejo. No, no quiero monedas. Lo único que quiero es hablar contigo. No creo que me interese nada de lo que usted me diga. ¿Ni aunque hable de tu papá? ¿Lo conoces? Claro, por supuesto, somos amigos. ¿Y quién es? Es un hombre muy, muy exitoso que está devastado, está triste porque no sabe nada de ti. Hace muchos años tu mamá te encerró en este orfanato y nunca le avisó. Lo sabía. Ya fue. ¿Me está diciendo la verdad? No crea que soy una tonta como las demás niñas. Te lo juro, en serio. Yo soy un investigador privado que contrató a tu papá para encontrarte. Pues te va muy mal como para ser un investigador. No, lo que pasa es que estoy disfrazado. Es para disimular. Pero si quieres te puedo enseñar mis credenciales. O mejor aún, te puedo enseñar unas fotografías. Mira, esta es tu mamá. Y esta eres tú cuando estabas de 4 años. ¿Y tienes una de mi papá? Claro, por supuesto. Pero no la tengo aquí. Bueno, pues llévame con mi papá ahora mismo. Mejor te propongo algo. Vengo por ti a las 6. Tengo que ir a comprar los boletos para ir a Matamoros. No vive en Matamoros. Te espero. Mira, mi patrona dice que el blanco es muy elegante y más cuando vas a una comida. Pero mis colores favoritos, pues es el rosa y el verde. El blanco. Llévatelo. Está muy bonito. ¿Crees? Bueno. Ahora busquemos las chanclas que le combinen. Pero baratitas, ¿eh? No soy para andar gastando. Ya sé. Por eso te traje este mercado, que es bueno, bonito y barato. Bueno, eso sí. Pues están bien cómodos los precios, mira. ¡Ay,
Margarita, no lo hagas. ¿Por qué no, se poro chacochina? Ay, ¿a poco vas a llorar? Ay, Yari, no sabes que somos huérfanas, lloramos. Ay, mija, si hubieras crecido a mi lado no serías así de grosera. ¿Cómo ves lo que me dijo ese señor? Ay, pues yo digo que mejor ni le hagas caso. Es que como que le creo. Ay, pues allá tú, pero mejor no te vayas. Dijo que iba a regresar por mí a las 6. No lo hagas, aquí nos dan de comer y dónde dormir. Pero nos tratan con la punta del pie. Eso sí, no nos dan cariño. En mala hora me vino a abandonar aquí mi mamá. ¡La odio! Y por eso también me voy. Por si algún día decide arrepentirse y venir por mí, que no me encuentre. ¿Cómo me acerco a mi hija? ¿Cómo le digo que la amo? Ya no puedo estar sin ella. Y me desprecia además. Culpa de todo. La querías más que a mí. Siempre quisiste más que a mí a todos. Ricardo, a don... a don Luis. Estabas bien de borracha. Así tienes que seguir. Ese es tu castigo por no amarme. Y él la va a estar esperando. Entonces, ¿dices que Margarita se va hoy a las 6? Eso me dijo. Y que después la va a llevar con su papá. Hija, por favor, no te vayas. ¿Quién me va a impedir que me vaya de este maldito orfanato? Yo. ¿Tú quién eres? Ya ni trabajas aquí, te porocha. Yo soy. ¡Suéltame! ¡Una te porocha nada más! Por favor. ¡Déjame! ¡Déjame ya! ¡Déjame! Oh. ¡Señorita Fredegunda! ¡Señorita Fredegunda! ¡Atropellaron a Margarita! ¡Puros malditos problemas con estas mocosas! A ver, vamos. Justo cuando la encuentro, la pierdo, no. Dios, llévame a mí también. No puedo vivir sin ella, no. Margarita, mamita, es mi hija. Ay, no me digas. ¿Y lo puedes demostrar o no? Bueno, pues, una boca menos que alimentar. Está muerto. Perdón por todas las cosas que te dije. ¿Cuáles, mi amor? ¿Cuáles, nena? ¿Todo terminó bien? Pero gracias a tía Jimena. Me hubiera gustado ayudar más a que encontraras a tu hija. Pero de ahora en adelante, yo me encargo de ustedes. Hay que brindar por Sofía y por Margarita. Sí. Ahora sí nadie las va a separar. Así será. Te quiero.
mi hija. Salud, ¿no?